Hey guys, good evening. Welcome to the Hi. class. Hi, good evening. Thank you very much for joining. I always try to connect some minutes before just in case, right? We have a problem, but thank you for being here. Gracias, ¿verdad? Sé que pues hubo un inconveniente el día miércoles y esa es la razón por la que estamos el día viernes con esta sesión. But I really appreciate, right, your patience and your understanding. Okay, so just let me open up the presentation, and also I'm going to open the attendance, okay, the attendance list. Thank you. I can see most of you are joining already. Thank you. Don't forget also to have your cameras on, and also to have your name as you're doing, ¿verdad? Las cámaras encendidas y nombre según tú. Ok. After this class, después de esta clase, pues ya estarán oficialmente de vacaciones. Así que we're going to be officially on summer vacations, right? Give me one second. How many students are we right now? 14. Very good. So I'm going to start sharing the presentation. This is going to be session number two. There you go. Okay, and now we're going to open up the attendance. Okay, guys. So we're going to begin, right? And hopefully, and also, right? I just wanted to remind you, en este periodo de vacación, ¿verdad? Si usted pues quiere avanzar con su plataforma, puede hacerlo, no hay ningún problema, ¿verdad? Lo bueno es que tenemos pues, por decirlo así, ¿verdad? Solamente dos clases, which is good, lo cual es bastante bueno porque vamos a regresar todavía esa semana, ¿verdad? Y vamos a tener tiempo para poder continuar con la sección 1. Pero si usted quiere avanzar, no hay ningún problema, puede hacerlo. La plataforma va a estar trabajando 24/7, ¿verdad? Así que si usted, pues, lo va a hacer, no hay ningún problema. Mi recomendación es, si de repente encuentra una duda, ¿verdad? Apúntela y déjelo ese ejercicio pendiente. Y ya cuando nosotros regresemos, pues lo vamos a revisar acá con ustedes, ¿ok? Así de que eso es una de las cosas que les quería decir, que va a estar funcionando, sí va a estar funcionando, ¿ok? Vamos a ver. No sé por qué no me muestra el listado de ustedes, permítanme. Creo que es 8 o 9, creo que es esto. Menos mal que comienzo siempre unos minutos antes. Ok, aquí está hoy, sí. Very good. Ok, so Alba Colombina Saavedra, España. Alba Colombina, thank you. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Thank you. Angie Abigail Aguilar Díaz. Angie. No está Angie. Ok. Anne Grisel Marroquín Flores. Anne Grisel Marroquín Flores. No está. Brenda María Meléndez. Present. Thank you. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Oh. Thank you. Cristela Ivania Chávez Gutiérrez.
Cristela Ivani. No está. Cecia, ¿verdad que está Cecia por acá? Cecia, Raquel. No, ok. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Dagna. Sí, present. Thank you. Daniela Stephanie Loarca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arida Flores. Edgar. No está. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier. No está. Ever Samuel Acosta Amaya. Ever Samuel. No está. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima Guadalupe. No está. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Fátima Lizeth. No está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. ¿No está? Ok. Flor María García Bonilla. Flor María. Present. Thank you. Helen Esther López Alfaro. Present. Thank you. Helen Gladys Grijalba Martínez. Present. Thank you very much. Iván Javier Pineda Aguirre. Iván present. Javier. Thank you. Present. Yvette Lizeth, thank you, Iván. Yvette Lizeth Figueroa de Cáiz. Present. Thank you. Ivonne Patricia Ramírez Hernández. Ivonne Patricia. No está. Jairo Alexander Rosales Hernández. Jairo Rosales. No está. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Jenny Marisol. Ok. Escuché un present. ¿Esa es Jenny Marisol? Sí. Ok. Thank you very much. Pues me faltan bastantes. Ya vamos a ver qué pasa ahí. Ok, guys. Thank you very much for being here. Buenas tardes, Cecia Raquel Cruz. Ok, luego paso. No se preocupe, tranquila. So this is going to be your session number two, guys. And we're still working in section number one, right? In your manuals, ok? And yesterday we stopped because we talked a little bit about titles, right? We talked a little bit about some greetings, right, that we can use whenever we are talking to other people, right? And also, by the way, por cierto, les envié ahí alguna información que pues considero les puede ser útil, solamente aclarar nuevamente, ¿verdad? El material que yo les comparto no es tarea, no es obligación que lo haga, es un material para usted, para que practique, para que lo haga todas las veces que sea necesario. Y por eso les mando cosas que se revisen ellas solas, que ellas solitas les de las que están buenas y las que están malas, ¿verdad? No tiene que reportarme nada, solamente practicar e intentarlo, ¿verdad? Si no le funcionó con una, ¿por qué no funcionó? Lo voy a intentar con otro, ¿verdad? Esos ejercicios usted los puede hacer as many times as you want, todas las veces que quiera. And also vocabulary, right? Envío vocabulario, etc. So just in case if you were wondering. Por si se preguntaban eso, no, no se califica eso. Lo que sí es mandatorio es lo de la plataforma. Eso sí, ¿verdad? And, okay, thank you. You're welcome. Okay, now let's go ahead and continue, guys. And well, we said that. We were talking about greetings, okay? And we were saying that we can go ahead and just greet other people with a hi, right, with a hello. And then if you want to ask about how the person is going, ¿cómo le va esa persona, right? You can ask directly, how are you, right? Hey, how are you, okay? And also, I mean, that's like the most popular phrase. Pero también ayer algunos de ustedes mencionaron otros, como hey, what's up, ¿verdad? Or how are you doing, ¿verdad? ¿Cómo te va? How are you doing? Okay. No necesariamente voy a preguntar siempre how are you, right? Puedo intercalarlos con otros, ¿verdad? So you don't have to use the same vocabulary of, or the same phrases every time you greet people. And then when you answer, cuando usted responde, when you answer, it's up to you if you want to say, for example, in this case, I can say great, right? I'm doing great, meaning that I'm just doing fine. And I'm very happy and I'm very positive, etc. O simple y sencillamente con un I'm just fine, thank you. ¿Verdad? Una persona así como que bastante, pues,
seria, por ejemplo, o tranquila, o que casi no habla, ¿verdad? Le va a contestar con un, I'm just fine, thank you. And also you can say, right, si no nos está yendo así como que tan, tan bien, ¿verdad? Entonces podemos decir, not bad, thank you, ¿verdad? O not bad, thanks. No, nada mal. No así como yo quisiera, pero not bad, right? Thanks. And then also you can just say, I'm okay, thank you, right? I'm fine, thank you, I'm okay. Pero cuando yo quiero responder, dijimos, y de repente pues yo no quiero repetir esa pregunta que ya me hicieron, solamente vengo y digo, how about you? ¿Y usted? ¿Verdad? So, like in conversation number one, right? It says, hi Matthew, how are you? Great, how about you, Lisa? Right? ¿Y usted? Lisa, ¿cómo está? Okay, so those were some of the phrases that we were discussing yesterday. ¿Qué más? Also, we said that whenever we're introducing people, ¿verdad? Bueno, en este caso, when we introduce ourselves, cuando nosotros nos presentamos, right? That's one thing. Eso es una cosa. And I just say, my name is, or I am, right? My name is Marcela, or I'm Marcela. I'm the teacher, right? But when you are introducing someone else, cuando ya presentamos a alguien más, ahí cambia un poquitito. Why? ¿Por qué cambia? Porque ya no digo... ya no lo digo de esa forma, sino que solo presento a la persona, this is, ¿verdad? This is my mother, right, Morena, or this is my father, Nelson, right? Entonces, you provide that information, right? Y ya la otra persona, pues ya media vez la hemos presentado, she's free or he's free to talk. Ya ellos pueden hablar, pues si ya fueron incluidos dentro de la conversación. Also, we said that we were going to practice a little bit with the spelling, pero quisiera pues enfocarme quizás en lo más importante, right? Y luego pues si nos queda chancecito, entonces vamos a ver un poquito sobre lo de spelling. Something that we started yesterday, creo que fue con ustedes, porque como les comentaba algunos por ahí, pues son, no solo tengo esta clase, sino que son dos más, ¿verdad? Entonces ahí tengo que estar pendiente qué es lo que he visto con cada quien, ¿verdad? Pero en este caso, pues, let me go ahead and move on to the next part, ¿verdad? Y pues, don't forget, ¿verdad? No se olviden que en el 1.7 hay un ejercicio. This is a reminder, right? Hay un ejercicio. Aquí creo que nos quedamos ayer, ¿ok? ¿Verdad que sí? Here is where we stopped. Creo que aquí nos quedamos. ¿Es correcto? ¿Es eso correcto? Yes. Thank you very much. And, well, decíamos que verb to be, la mayoría de gente dice, pero teacher, es que no lo entiendo, es que es bien difícil, pero es normal porque pues es un idioma nuevo, ¿verdad? Y pues me estoy acostumbrando a que no es igual que el mío, etc. Pero yo les comentaba que hay una cosa que quizás la mayoría de idiomas comparten y ese es el verbo ser o estar. Es bien caprichoso y pues es irregular generalmente. Entonces, verb to be in English is also irregular, right? And it's the independent guide, right? Dijimos que es el chico independiente porque él no necesita ayuda de nadie. He doesn't need any help, or it doesn't need any help. It doesn't need any auxiliary, any helper, ningún ayudante, right? Because it can be positive, negative, and question, okay? En la información que yo les mandé hoy, chicos, en esa información prácticamente les mandé incluyendo la información que íbamos a ver hoy. Por eso es que ahí les aparecían algunos comentarios o ya les aparecían unos ejercicios del verbo to be. Porque ya para mañana, pues, ya no quería mandarles nada porque si ya hoy salían de vacación con nosotros, pues ya para mañana escribirles no sentía que iba a ser apropiado. Entonces, ya se los mandé lo que vamos a ver hoy. Y todo lo que íbamos a hacer para hoy, ya se los envié yo solo a ustedes también. Así que esa información también ya está incluida ahí. Ok. So, yesterday we were saying that we have three different ways, right, to use verb be in English. Ok, tenemos am, is, and are. Am, is, and are, right? And we were taking some examples, right, from the conversations, right, in this case with Jennifer, okay?
Entonces, yesterday also, si no me equivoco, and this is something that I think I saw with you. Let me look for it. Acá. Voy a poner unos ejemplos que es siempre con lo que vimos ayer. Ya se los voy a mostrar aquí, los puse. Ok. Entonces, we have three different ways. Ok. Tenemos tres formas. Tenemos am para I. Tenemos you, we, and they. Para esas tres formas vamos a usar are. Y para he, she, and it, we're going to use is. Now, ¿qué sucede con esto, chicos? A veces, y es algo que yo quisiera recalcar bastante, bastante, y es el hecho de que algunas veces nosotros esperamos ver la oración con un I, you, we, they, he, she, it, etc. Pero no siempre va a aparecer así. Entonces, con esta forma, la forma are, ¿verdad? Yo sé que yo voy a utilizar are no solo cuando sea you, que es singular, we and they, que son plurales. También lo voy a utilizar con plural nouns. ¿Okay? Teacher, ¿y cuáles son esos plural nouns? Bueno, por ejemplo, yo puedo decir books, es un plural noun. Yo puedo decir, let me take a look at my surroundings, boxes. Shoes, y voy a ver todo, para todos lados. Shoes, pencils, students. Todos esos que ustedes ven ahí, todos esos son plural nouns. Entonces, algunas veces yo lo voy a tener como they, o algunas veces lo voy a tener como books, boxes, shoes, pencils, students, right? Or parents, papás, ¿verdad? Parents, padres, ¿ok? Entonces, cuando yo tengo plural nouns, ¿verdad? I have to be careful, hay que tener cuidado porque voy a usar are. En este caso, por ejemplo, si yo digo books, in my case, in my particular case, right? I have to say that books are interesting. Oops, books are interesting, ¿ok? O los libros son interesantes, right? Books are interesting. Boxes. Boxes are useful. Las cajas son útiles, right? Boxes are useful. Shoes, right? Shoes are everywhere. Los zapatos están por todos lados, right? Shoes are everywhere, okay? Pencils. Pencils are expensive. De hecho, sí, hoy en día hay tantos lápices, ¿verdad? Que son caros que... A veces uno llega y uno solo quiere un lápiz. Y no sé si los que se acuerdan, ¿verdad? Pero uno solo llegaba a pedir. Y cuando teníamos dinero, ¿verdad? Para comprar un buen lápiz, llegábamos a la librería a pedir un lápiz mongol. Ok, I don't know if you remember. No sé si se acuerdan. Ah, bueno, cuando andábamos a un lápiz mongol, puchica, andábamos a un lápiz súper genial. Pero hoy en día, pues, yeah, it's true. Hoy en día, pues, nos alucinan con tantas cosas tan bonitas. Pero sí, they are more expensive, ¿verdad? Entonces, los facelas. Yeah, it's true. O a veces los que vendían así, de unos que se movían como que eran de hula, I remember those. Entonces, bueno, when we are talking about plural things, we're going to use are. Ahí vamos a usar. For example, students are very... responsible. Vamos a hacerlo por acá. Let me check the spelling for this one. Esa palabra siempre, toda la vida, a mí me cuesta deletrearla. Sí, aunque no lo crean, nosotros también tenemos un montón de palabras que de repente nos engañan. Responsible. Sí, está correcto. Parents. Parents are very strict. Algunos, ¿verdad? No todos. Parents are very strict, ¿ok? Entonces, chicos, ¿a qué quiero llegar? Es cierto, ¿verdad? Que yo voy a usar are con you, we, and they, pero también lo voy a usar con plural nouns, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir books are interesting, o solo puedo decir they are interesting, cuando yo ya he mencionado algo acerca de los libros, ¿verdad? Entonces, or boxes are useful, right? Or shoes are everywhere. Pencils are expensive.
students are very responsible and parents are very strict. Entonces, cuando yo tengo plurales, me tengo que asegurar que va con are. Por ejemplo, children are very noisy. Pero es bonito, a mí me encanta que los niños sean bien noisy, que sean ruidosos, alegran la casa. Ok, entonces, children are very noisy. Ok, ya después cuando no se oye nada, en mi caso, pues mi hija está súper grande, pero cuando ya no se oye nada, uno extraña todos los grititos, todas las risitas, etc. Entonces, vaya, eso es con plural nouns. Ahora bien, what happens when I have singular nouns? Bueno, con singular nouns voy a usar is. Singular nouns, ¿ok? Entonces, yo, chicos, generalmente, pues, cuando uno empieza a practicar o a estudiar inglés, perdón, uno espera ver el he, el she y el it, pero no siempre lo vamos a encontrar así. Entonces, for example, I can mention some singular nouns, ¿verdad? Puedo mencionar Mary, siempre, el primer nombre que se me viene a la mente es Mary. Calendar. Computer, or the computer, como ustedes quieran, ¿verdad? The computer, the planner, right? Planner, dijimos que era agenda, ¿verdad? Cuando yo digo agenda, eso es otra cosa. Una agenda es una lista de las cosas, por ejemplo, que yo voy a hacer o voy a realizar en una reunión, ¿verdad? O cuál es, what's my agenda for today? Cuando yo digo, what's my agenda for today? Así es. My agenda. For today es toda la lista de cosas que yo debo de hacer. Entonces, cuando yo digo en inglés agenda, es distinto a cuando yo digo agenda en español. Y agenda, el librito, en este caso, for example, this one, this is a planner. Ok, ese es un... Sí, ahí dice planner, you see? Dice planner. Entonces, esta, cuando encontramos el planner, esa es la agenda que nosotros utilizamos para escribir los... cosas importantes, ¿ok? Entonces, the planner, ¿verdad? The planner, the cell phone, right, etc. Entonces, todos estos, espérame, quiero ver, ya sé, Mike, ¿verdad? Ahí hay cosas y hay personas, ¿ok? Entonces, ¿por qué son singulares, teacher? Porque si yo vengo y reemplazo ese nombre que está ahí por su pronombre, entonces yo tengo que Mary sería she, que calendar sería it, que the computer sería it, ¿verdad? Voy a separarlos un poquito para que vean bien ustedes. Que the planner sería it también, y que the cell phone sería it, porque son cosas, no son personas, ¿verdad? Y que Mike sería he. Entonces, cuando yo quiero comprobar si ese nombre que está ahí, que yo estoy utilizando, va con are o con is, entonces lo primero que yo debo hacer es sustituirlo por el pronombre. Y al sustituirlo, automáticamente me da la respuesta si es is o es are. Por ejemplo, acá arriba, si usted se fija, todos los que están aquí se van a sustituir por they. ¿Ok? Todos. Por eso se llaman plural nouns. Porque todos se sustituirían por are. Lo voy a hacer un poquito más para acá. Y lo voy a subir porque creo que ayer me dijeron que no se lograba ver abajo. No sé si logran ver. Ahí está. Entonces, voy a bajar acá. Ahí está, dice, all of those will be replaced by they. Muy bien. Ahí está. Entonces, acá abajo, chicos, como yo sé que ya son singular nouns, ¿verdad? Entonces voy a usar is. Mary is my sister. No es cierto, mi hermana no se llama Mary. But Mary is my sister, digámoslo. Calendars, the calendar. Voy a poner aquí the calendar. The calendar. Is. The calendar is from 2020. Ya cambian el calendario, ¿verdad? Que es el 2020. The calendar is from
2020. The computer is very fast. Ya quisiéramos, ¿verdad? Que fuera súper rápida, pero no. My, no. Ok, the computer is very fast. En mis sueños, ¿verdad? The planner is very useful or is useful, right? O is on the table, ¿verdad? Está en la mesa o en el escritorio, on the desk, ¿verdad? The planner is on the desk. Ahí está mi agenda, voy a traerla ahí en el escritorio, ¿verdad? ¿Ok? Los niños, kids, les encanta. Cuando estamos en la escuela, Miss, ¿le puedo ir a traer su agenda? ¿Y dónde está? Ahí en el escritorio, allá va. Les encanta ayudar. Kids love to help. Así que si tienen niños en la casa, lléguenles en su modo, pero sí, a los niños les encanta ayudar. The cell phone is, what? Is in my pocket, in my pocket. Pocket es bolsillo, ¿verdad? The cell phone is in my pocket, ¿verdad? Mike is a good friend. Mike is a good friend, ¿ok? Entonces, con estos ejemplos, ¿verdad? Yo lo que quiero hacer es complementar el hecho, ¿verdad? De que sí es cierto que vamos a utilizar, ¿verdad? I con am, you, we, and they con are, y he, she, and it con is, pero no hay que olvidar que no siempre va a ser así, ¿verdad? Voy a tomar el screenshot y ya se los comparto. Give me one second. Como les digo, no es muy rápida que digamos a esta niña, así que. Ahí está. Aquí les tengo el screenshot, yo se los paso luego, no se preocupen. Ok, entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento, chicos, antes de seguirme moviendo en la presentación? Por mí, no. No question. So far, so good. Yes. Ok, excelente. Recordemos, ¿verdad? La frase so far so good dijimos es para cuando pues todo está bien, ¿verdad? O al menos pues hasta el momento todo va bien. Give me one second. Let me open up here the chat. And I'm going to type it here. So far so good. Ok, so far so good. Okay, guys, so that is going to be a little bit on Verbi, right? And don't forget, right, that this is something that we need to take into account, right? And that it's important, guys. It's very important that we use it, ¿verdad? Y por eso quizás era una de las razones por las que necesitaba explicarlo. Chicos, hay unos que no tienen activos sus cámaras y creo que tienen que supervisar. Así que activate your cameras, please. Thank you very much. Ok. We are about to move porque ayer decíamos también, pues, que lo vamos a ver en las tres formas, ¿verdad? ¿Y cuáles son esas tres formas que lo vamos, en la que lo vamos a ver? Bueno, en afirmativo, negativo y pregunta. Me falta la cámara de Ever y la de Samuel. No, perdón, Samuel se llama él. Perdón, la de Ever, Yvonne y Brenda. Ok, so careful. Ahí, chicos. Ajá, y vamos a verlos en positive, negative, and questions, ¿verdad? Y pues en ese caso, solamente vamos a hacer unos ejercicios también. Y en la misma información que yo les incluí, ¿verdad? Iván, solo creo que su cámara me falta. En la misma información que yo les incluí hoy, ahí va el chart, como un chart que está ahí en ese pequeño archivito, ¿verdad? Para que usted lo pueda incluir. ¿Ok? Bueno, Iván, creo que se va a ir así. Ay. Ahora me falta la de Iván. Ahí está. Entonces, solo eso, chicos. Traten de tener la cámara on, ¿verdad? Just in case. Y déjenme ver acá. Ahí está. Let me share the presentation one more time. Ahí estamos. Bye. Entonces les decía, vamos luego a ver lo de las tres formas. Esta información que se ve en pantalla es la información del video, ¿verdad? Recuerde que usted puede ver el video y pues ahí el instructor le va a dar más información acerca de lo que yo también les acabo de explicar. Los videos son cortitos, ¿verdad? Por eso es que es necesario venir acá a la clase y reforzar lo que se está viendo ahí. Entonces,
ahí tenemos una parte que son the elements, right? The elements that we need, right? In order to make up our sentences, right? Para poder nosotros armar nuestras oraciones, necesito saber cuáles son los elementos. Y no sé si ayer lo mencioné, chicos, pero yo les comentaba, o bueno, al menos creo, no sé si a ustedes o al otro grupo les comentaba, que es bien importante, digamos, saber cuáles son los elementos que yo necesito en cada una de las estructuras. No solo porque es primera vez o porque es nivel 1, no. Yo, bueno, al menos si usted me pregunta a mí, yo aprendí inglés, pero hasta que ya fui adulta, ¿verdad? Ya cuando pues terminé mi bachillerato, en aquel entonces pues era, ¿cómo le llamamos? Bachillerato vocacional, ¿verdad? 3 años, entonces ya con mis 18, aún así a veces a nuestros 18 años nos cuesta como saber qué es lo que queremos estudiar. Pero en mi caso, pues como a mí me gustaban mucho los idiomas y yo no había tenido la oportunidad de haber ido a una academia o algo así, entonces decidí, ok, so I'm going to study English. Entonces, that's what I did. Pero ya a esa edad, pues, yo siento que también es un poco más difícil, ¿verdad? En mi caso, yo así lo sentí. Entonces, yo siempre me acostumbré a identificar cuáles son los elementos que yo necesito en cada una de las estructuras. Cuando yo digo estructuras, son, por ejemplo, presente simple, ¿verdad? Presente continuo, pasado, ¿verdad? Futuro, etc. Entonces, yo hacía mis formulitas como la que usted ve ahí, porque yo sabía que si yo tenía esa fórmula, yo sabía cuáles eran los elementos que yo iba a incluir, mis oraciones iban a estar bien, o al menos, ¿verdad? O al menos la mayoría iban a estar bien. Entonces, all what you have to do is to be careful with the elements that you need to include. And if we're talking about positive sentences, that's going to be your subject, right? As you can see there, we have the list of subjects. Let me get here. Okay. All the subjects, right? I have my list of subjects here. Then I need my verb be, right? I need the verb be. And then I have the list of verb be. Okay. Am, is, and are. And then I need a complement, right? I need a complement so my sentences would be complete, right? Entonces, no solamente incluso pues en el idioma inglés. Si usted se recuerda también en lenguaje y literatura, cuando estábamos pequeñitos, nos enseñaron acerca del sujeto, verbo y predicado. Entonces, it's something similar, ¿verdad? Si a veces de repente sentimos que tenemos una pregunta con alguna estructura, yo siempre, siempre recomiendo, de hecho, pues algo que yo hago también, es compararla con la estructura en español, ¿verdad? And as you can see, si usted ve, la estructura del verbo to be en inglés es igual que en español, ¿verdad? Yo puedo decir, él es Miguel, ¿verdad? Ella es la maestra de inglés, ¿verdad? El teléfono es azul, ¿verdad? Él es mecánico, ¿verdad? Ellos son mis compañeros de trabajo. It's the same, funciona lo mismo, ¿verdad? Subject, verb, and complement. Y también nuestro verbo to be, nuestro verbo cero estar, que es irregular. This information, esa información también ya se las incluí en lo que les mandé, ¿ok? Entonces, vamos a entrar en materia ya con la forma afirmativa, negativa y pregunta. Entonces acá, chicos, what happens? Well, eso, como les digo, esta información, esta slide que tienen en pantalla, ya se las mandé. Ahí lo tienen ustedes, so no worry, ¿ok? Entonces, when I want to make up a positive statement, right, como les decía, I need my subject. And then I need verb to be, ya sea am, is, or are, and I need a complement. Okay? And then if it is negative, well, it's the same formula. I need my subject, then I need verb to be, but in negative form. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, usted puede escoger ahí si lo va a utilizar con the full form, ¿verdad? Quizás lo voy a escribir acá. Chicos, ¿me escuchan bien ustedes a mí? Sí, se escucha bien. Sí. Ambas. Yes. Okay. Thank bien, you. Bien. Es yes. Que de repente siento como que no sé, como que se queda congelada la pantalla. Perdón. Give me one second. Acá está. Bye. Entonces, si usted quiere, puede utilizar algo que se llama full form, que en este caso, pues, es are, is,
or am. Ya sea en afirmativo o negativo. Entonces, o puede usar the contraction, right? Contraction. Como en este caso. Como el que estoy digitando ahorita. Esas son las contractions, right? Y si es este negativo, the full form would be are not, is not, or am not, ¿verdad? Entonces, esas serían como the full forms, las formas completas. Y si yo no quiero usar the full forms, sino que the contractions, ¿verdad? Entonces voy a utilizar, ups, perdón. Aren't, isn't, or just I'm not, ¿verdad? Entonces esas son, digamos, las contracciones que usted podría utilizar si de repente, pues, usted tiene una duda. Teacher, pero ¿cuál es la diferencia entre usar la contracción y usar the full form? Miren, le voy a ser honesta. The full form, la forma, pues, completa es, digamos, la forma formal, ¿verdad? Si de repente, pues, yo voy a escribir algo importante, ¿verdad? Ya exagerando, un reporte o un correo a alguien, ¿verdad? Que me lo va a leer en inglés. Entonces, ahí sí, sí tiene que escribir the full forms. But if you are speaking, si usted solo lo usa para hablar, speaking, right, through your speaking, you want to use contractions, that's totally fine. Eso es lo más normal, ¿verdad? Contractions las usamos para cuando hablamos y the full forms cuando escribimos o estamos haciendo algo más formal, un papel formal, un correo, un reporte, etc. Esa es la única diferencia, ¿ok? Entonces, what happens here, ¿verdad? Aquí lo voy a dejar. What happens, oops, give me a second, ahí está. Then, if I want to, I was saying, right, if I want to make up the negative form, all what I have to use is the negative form of the verb to be y siempre con un complemento. Okay, and then I have the question form. Y ahí pues automáticamente usted ve que hay un switch, ¿verdad? So there's a switch. Hay un intercambio entre subject y verb be. Entonces, verb be comes at the beginning, right? So am, is, and are comes at the beginning, and then we got the subject. After the subject, we got the complement. And after the complement, I got my question mark, right? Entonces, if I want to make up questions, I'm going to begin all the time, always, with a verb be. Comienzo con el verb be, okay? Entonces, we're going to make up some examples. Y hoy les voy a explicar algo que les va a servir, pues, de aquí en adelante. Ya se los voy a explicar con respecto a las preguntas. Just give me one second, solo déjenme ver si le incluí. Sí, aquí hay un ejemplo. Voy a pasar la siguiente slide solo para que veamos el ejemplo, porque luego quiero ver algo con ustedes. Bye. Ah, let me clear my drawings. Vamos a limpiar aquí. Clear all my drawings. Bye. Entonces, aquí ya traía yo unos ejemplos basados en esta slide. Esta es exactamente la que yo les mandé a ustedes, ¿ok? Entonces, I have an example here. It says, Charlie is very happy today, right? Charlie is not very happy today. Is Charlie happy today or very happy today? Ahí, pues, como ustedes quieran, ¿verdad? Very happy today or happy today, es lo mismo. Entonces, if you pay attention to the elements, we're going to have the same thing, right? And that's going to be here, ¿verdad? Subject, verb, complement. Negativa. Subject, verb be in negative. Complement. Question. Verb be, subject, complement. And my question mark. ¿Ok? Entonces, cuando yo pregunto, is Charlie happy today? Solo tengo dos posibles respuestas. Yo puedo decir, yes, he is, or no, he isn't. ¿Ok? ¿Cómo se llama eso, teacher? Eso se llama short answers o respuestas cortas, ¿verdad?
Entonces, todo lo que vamos viendo ahorita es lo mismo que le va a servir más adelante con las demás estructuras. ¿Okay? Entonces, short answers is when I give an answer based on the verb used in the question, right? Cuando yo doy la respuesta basado en el verbo que utilizaron para hacerme la pregunta, en este caso, verbo to be. Entonces, is Charlie very happy? Well, is Charlie happy today, teacher? Yes, he is. He's very happy. Or no, he isn't. Entonces, yo decido si yo quiero dar una short answer o si quiero dar una full answer, ¿ok? En este caso, pues yo no quiero solo decir yes, he is, teacher. Yo quiero decir la oración completa. No hay problema. No pasa nada. Puede hacerlo, ¿verdad? Entonces, ven acá. Yes, he is very happy today. ¿Verdad? No, teacher, yo no quiero decir solo no, he isn't. Muy, muy cortita la respuesta. Yo quiero dar la respuesta como es. ¿Verdad? Entonces, no hay problema. You can do it, ¿verdad? No, he's not very happy today. Entonces, you have the two options. Tenemos las dos opciones. O dar una respuesta corta, o dar una respuesta larga o completa. Pero las dos están perfectas. Las dos se pueden utilizar de la misma forma. ¿Cuáles son más comunes, teacher? Las respuestas cortas. Cuando nosotros hablamos, short answers are very, very common. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento, chicos? Solo levanten la mano, eso sí, ¿verdad? Si tiene preguntas, levanten la mano. Questions? No. Okay, very good. Everything, is everything clear? ¿Está claro? Pero no me digan claro como el chat, ¿verdad? Sino que claro como el agua lo agradecería más, ¿ok? Yes, yes. Bye, ok, yes. Igual. Claro. Bye, excelente. Igual, si no, pues si van surgiendo preguntas, solo levanta la mano. Ya abrí aquí la sección de los participantes para ver por si alguien levanta la mano. Ok, so let's continue then. Me voy a regresar para poder explicar lo que quería explicar. Como les digo, esa información ya se las mandé, ¿verdad? Así que no worries at all. Ok. Teacher, pero ¿por qué ahí en el cuadrito que usted tiene, por qué ahora pues nos muestra algo que dice WH words, como where, what, and when? Bueno, entonces acá quisiera como dejar claro algo bien importante que le va a servir, ya van a ver. In English, bueno, no solo en inglés, sino que en cualquier idioma, we have two types of questions, ¿ok? When it comes to the structure, cuando hablamos de estructuras, ¿ok? Entonces están unas que se llaman, oops, yes, no, questions, ¿verdad? Y tenemos otras que se llaman information questions. Questions, ¿ok? Entonces, es importante saber esto porque, bueno, al menos yo recuerdo, chicos, que al menos a mí, yo hablo por mi experiencia, ¿verdad? A mí me costaba hacer las preguntas porque yo no entendía eso, que ahora pues ya me quedó claro. Entonces, a veces pues nosotros tenemos la duda, bueno, pues yo quiero hacer una pregunta, pero no hay cómo hacerla. Bueno, primero lo primero. Primero tengo que verificar cuáles son los elementos que tiene la pregunta. Y ya después que ya sé cuáles son, entonces ahí ya tengo yo una mejor idea. Bueno, yes no questions son todas aquellas preguntas cuya respuesta puede ser o un sí o un no. Y las information questions son aquellas preguntas que buscan algo bien específico. ¿Ok? For example, yes no question. Oops. Are you in, are you in this English class? Okay. For example, Carmen, Carmencita. Are you there? Carmen Hernandez? Carmen? Are you here? No. Hi, Carmen. Hi. Carmen, are you in this English class? Carmen, are you in this English class? Yes or no? Allá, a lo lejos, oigo a Carmencita. Ok.
Vaya, Carmencita, escuché que dijo que sí. Vaya, ok, lo tomaré como sí, ok. Entonces vamos a ver. Are you in this English class? Le pregunté yo a Carmencita y ella me dice, yes, teacher, yes, I am. Ok. Bueno, teacher, pero ella usó el are, sí, porque le pregunté a ella y luego ella me tiene que responder por ella. Yes, I am. Sí, teacher, sí estoy, ¿verdad? Sí estoy en esta clase. Ok. Another question. Let's see. Andrea Berenice. Andreita, are you here? Andrea? Yes. Berenice. Hi, Andrea. Andrea. Hi. Are you tired today? Are you tired today? ¿Está cansada hoy? Are you tired today? But be honest. Okay. Yes, I am. Yes. Okay. Yes, I am. Muy bien. Okay. Vamos a hacer lo siguiente. Una que diga que no. Veamos. Cristela. Cristela, are you here? Cristela. Cristela a la una, a las dos y a las tres. No está. Vamos a ver, Cecia, are you here? Cecia. Hola. Hi, Cecia. Cecia. Hi. Are you a singer? ¿Es cantante? ¿Es usted cantante? No, okay. I am. No. No. I am no. Excellent. No, I am not, teacher. Yeah. Very good. Thank you, Cecia y compañía. Okay. Now, okay. Let's go ahead and see. Vamos a ver. Ahora yo voy a preguntar lo siguiente. Le voy a preguntar a, veamos, Iván Javier está por acá. Iván. Iván Javier. No está. Bye. Vamos a ver, Ivonne Patricia. Que se me hacen los chicos, casi son las chicas. Ivonne Patricia. Ay, espero me alcance el tiempo. Ivonne Patricia. Hi, Ivonne. Ivonne, let me ask you, le voy a preguntar. Is Carmen in this English class? Yes, she is. Excellent, very good. Yes, she is. Muy bien. Veamos, okay. Thank you. Félix Moncada. Félix? Dígame. Ok, ¿a quién le pregunté si estaba cansada? A Cecia, ¿verdad? Y Cecia... Tired today. Ok, Félix, ¿is Cecia tired today? Yes. Mm-hmm. Yes, she is tired. She is, right? Yes, she is. Yes, very good. Tired. Excellent. Y luego le pregunté. ¿A quién le pregunté? Fue usted, Ivonne. ¿Quién fue el que le pregunté si era cantante? Perdón, es que como tanto. A mí, a Cecia. Ya veme, entonces me equivoqué en la anterior. Bye. Is Cecia, Cecia sí se escribe, ¿verdad? Yes. Sí, ve, ya no veo la teacher. Ve. Is Cecia tired today? Is Cecia tired today? Let's see. ¿A quién le pregunté? ¿Is Cecia tired today? ¿Qué dicen ustedes? Sería yes. Iba a preguntar si era cantante. Ah, it's true. Is Cecia a singer, right? A singer. Thank you. Is Cecia a singer? No, she's not. No, she's not. Muy bien. Entonces, todas las preguntas, si ustedes ven, todas las preguntas son yes, no questions. Entonces, cuando yo tengo yes, no questions, yo voy a seguir ese patrón que tengo acá, ¿verdad? El patrón que tengo acá abajo. Miren, verb be, subject, complement y question mark. Si revisamos cada una, aquí está, miren, aquí está el verb be. Ay, pero me voy a bajar esto acá. Ay, como quisiera tener una supercomputadora, hasta se me fue, miren, se me fue de lo lenta que estaba, se me quedó aquí atrapada la información. Ya no lo puedo copiar. Ah. Pero bueno, creo que entendimos ahí la idea. Bueno, igual lo voy a copiar acá, no voy a hacer que nos haga falta esa información después. Entonces, esa es la fórmula para las yes, no questions. Y entonces, teacher, ¿cuáles son las information questions? Bueno, vamos a hacer ejemplos de information questions.
Para las information questions, chicos, es exactamente lo mismo con una diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? Las WH words. ¿Ok? No se preocupen, fíjense que yo sé que ustedes copian los ejemplos, pero por eso tomé la captura, porque como estaba lento, se quedó atrapada la información y ya no la pude tomar. Pero yo tomé la captura de pantalla para copiar los ejemplos. Aunque no se los mande mañana, yo aquí los voy a tener y luego yo se los paso a ustedes. Entonces, es lo mismo. La única diferencia es que yo ya no comienzo con verb be, sino que voy a comenzar con una WH word o con una WH phrase. Como así, teacher. Bueno, vamos a poner el primer ejemplo que todos conocemos, ¿ok? Ok. What is your name? ¿Ok? What is your name? O what's your name, ¿verdad? Las dos están bien. What's your name or what is your name? Entonces, si usted se fija esta, bueno, en el caso vamos a preguntar acá, Carlos Ernesto. Yo sé que ya dije su nombre, Carlos, pero asuma que no le he dicho eso. Entonces lo voy a preguntar. What's your name? What's your name? My name is Carlos Ernesto. Ok, Carlos Ernesto. Oops. ¿Qué le pasa a la teacher? What's your name? And he says, my name is Carlos Ernesto. Entonces, esa no es una yes no question, es una information question. Entonces, yo ando buscando algo que es bien específico. Por ejemplo, puedo preguntar, where is... Creo que así se escribe, Tazumal Ruins. ¿Dónde están las ruinas del Tazumal, chicos? Where are, ya voy inventando, yo la teacher estoy inventando. Where are Tazumal Ruins? ¿A dónde están? Where are they located? Chalchuapa. Ok. They are in Chalchuapa. Ok, muy bien. When is your birthday? Ok, vamos a ver. David Arita. David? Present. David, when, aquí, ay, teacher, Dios mío, ¿qué le pasa? When is your birthday? When is your birthday? Is 9, September 9. Okay. It is in September, don't worry, solo el mes. It is in September. Yes. Excellent, okay? Bye. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo pregunto information questions, ok, I'm looking for something specific. Una más. Vamos a ver, vamos a agregar aquí. Who is the teacher in this class? Bye. Vamos a ver. Flor María, Florcita, ¿está por acá? ¿No está? Ok, Helen, Esther, Helen, ¿está por acá? ¿También? Yes. Ah, ok, bye. Who is the teacher in this class, Helen? My teacher is Marcela. Excellent, ok, is Marcela, muy bien. O solo Marcela, fíjense, yo voy a dejarlo así, ¿verdad? Marcela, when is your birthday in September? Todas estaban bien, ¿verdad? Pero solo quiero enfatizar algo bien, bien importante acá. Where are the Tazumal Ruins? Creo que son de Tazumal Ruins porque es específico, ¿verdad? Then, what is your name? Muy bien. Entonces, si usted se fija, si yo uso las WH words, ¿verdad? Si yo pregunto what, ¿verdad? Es el qué, ya sea cosa, ya sea objeto, etc. Entonces, what is your name? Carlos Ernesto. Where, en este caso, place, lugar. Where are the Tazumal Ruins? They are in Chalchuapa or in Chalchuapa. O sea, un lugar. When is your birthday? When, o sea, time, tiempo. In September or it is in September. Right? Who is the teacher in this class? Marcela. People, gente. ¿Verdad? Entonces, when you want to make up information questions, cuando yo hago information questions, y eso que les estoy explicando, esa es la razón por la que lo estoy explicando. Porque las yes, no questions y las information questions están en todos los tiempos. Están en present, past, and future. Y se las van a encontrar en todos. Entonces, quiero que sepan la diferencia porque, por eso les digo, porque a veces nos confundimos. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de preguntas, yo voy a dar el reloj, no, pero todavía tengo 9 minutos. Cuando yo tengo ese tipo de preguntas, yo voy a empezar con esta parte.
voy a empezar directamente con las WH questions, o WH words, perdón, acá. Se volvieron a quedar atrapadas la casilla, lo siento. Lo voy a guardar y se los voy a armar todos los ejemplos para que les queden a ustedes. Pero... Give me one sec. Ahí los tengo. Aquí solo voy a guardar los ejemplos. Don't worry, okay? I will make them up. Ya vieron que sí les paso la información, ¿verdad? Para que no lo vayan a pensar que no se lo voy a mandar. Entonces, voy a empezar desde aquí, miren. Comienzo con WH words, luego voy con verb be, luego voy con subject, complement and question mark. Entonces, teacher, ¿cuál es la diferencia? Que si es yes, no question, voy a comenzar desde el verb be. Y si es information question, voy a comenzar desde la WH word, ¿ok? Entonces, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? Any question? No questions. Ok, very good. Give me one second. I'm going to close here. Ok, entonces, como ya vimos, ¿verdad? Que, ¿cómo se utiliza? Yo sé que esto es a piece of cake, ¿verdad? O en español decimos pan comido, right? A piece of cake for you. Give me one second. No quería, les quiero escribir la frase. Okay. A piece of cake. It is a, no es que es un pedazo de pastel, no, ¿verdad? En español decimos es pan comido y en inglés decimos it is a piece of cake, teacher. Súper fácil, ¿ok? Entonces, en presente, ¿verdad? En present, por supuesto, pues tenemos verb be en past también, ¿verdad? Pero no lo vamos a ver todavía, estamos adelante. Entonces, let's go ahead and complete the sentences with am, is, or are, ¿ok? En este caso, pues, si gustan, vamos a tener algunos volunteers. Necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 volunteers. 8 volunteers. Solo para que completemos el ejercicio, 8 volunteers, y luego de esto sí voy a pasar asistencia porque ya se me está acabando el tiempo. 8 volunteers, ok. Ahí empezaron ya las manitas, thank you. Tengo 4, 5, 6, 7, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tengo 7, uno más, one more, y ahí me quedo. Ok, voy ahí con Andrea. Andrea, please help me. Andrea Marroquín. Andrea Marroquín, yeah. Can you help me with the first one? Ok, Sandra is at home. Very good, thank you very much. Helen Grijalva, number 2. Helen? Number 2 de las preguntas que puso. No, acá. Her children. Mm-hmm. Her children? Sí. Very good. Very good. Her children. Her children. No sé quién me respondió. Yo pensé que había sido usted. Les disculpe. Ok. Pero por ahí escuché la respuesta. Ok. Her children are at school. Recuerden que children es un plural irregular. ¿Verdad? Child is singular. Children is plural. Ok. Now, the next one, Dagna, please. Dagna, backpack, this backpack. Dagna? Sí. Yes, correct. Okay, pero lea la oración completa para practicar. This backpack is heavy. Thank you very much. This backpack is heavy. Okay, the next one, Helen, is that? Yeah. The chairs are heavy. 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 Muy bien. These chairs are heavy. Very good. The next one, Florcita, Flor María. I am. Anush. Very good. Sister. Mm-hmm. Okay. No le quito la inspiración. Si la quiere decir, dígalo. No, no, que participe. No problem, no problem. Thank you. Let's see, Félix. Okay,
Thank you. Okay, Felix. My sister. My sister is an architect. An architect. 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 Very good. Uh-huh. My sister is an architect. Elizabeth, the next one. Thank you. My best friend is a good driver. Very good. My best friend is a good driver. Eso es excelente, chicos. A veces de repente le toca ir con su mejor amiga, en mi caso con mi mejor amiga, y si pueden manejar bien, pues uno se siente seguro. De lo contrario, uno ya sabe, ¿verdad? Que ahí le dicen a mis papás que los quiero mucho por cualquier cosa, ¿verdad? Then the next one, bueno, ya no tengo más. Helen, veo aquí su mano junto con Andrea. Sí, es que tenía una, disculpe, que es que no había visto la pantalla, se me había perdido. Her children are at school. Sí, no, disculpar, que se me se preocupe, it's okay. Thank you, okay. Y ya la última, si quieres me ayuda con esa, Helen. My brother and I. My brother and I are good basketball players. Muy bien. My brother and I are, porque somos nosotros, we, right? We are good basketball players. Okay, very good, guys. Good job. And actually, ya ven, pues en mi caso, como les digo, sí, me gusta ocupar esta hora lo al máximo posible. Y pues qué bien que ya las dudas pues se han ido aclarando. No sé si hay alguna pregunta, chicos. Yo sé que ya son las 58, pero si hay una pregunta y se puede responder, ¿verdad? Lo hacemos antes de que finalicemos con la asistencia. No hay preguntas. Es que fíjense que les hacía la pregunta porque alguien, no sé si era de este grupo, pues como les digo, no, estoy como en tres chats. Entonces no sé a quién le leí una pregunta ahí que tenían como inconvenientes para grabarse en la actividad del alfabeto en la plataforma. No sé si era de aquí la pregunta. No era de aquí. Bueno, si no hay preguntas, excelente, ¿verdad? Me alegra, ya van a ver, como les digo, que rápido se van a acostumbrar. Y pues ahorita voy a pasar la asistencia nuevamente y con eso estaríamos finalizando. Veamos. A Alba Colombina Saavedra España. Present. Thank you. Albert Franklin Segura Ruiz. Present. Thank you. Andrea Berenice Renderos Cruz. Present. Thank you. Andrea Magdalena Marroquín Garay. Present. Thank you. Ángela Mariela Patriz Bonilla. Present. Creo que dijo present. Ok. Angie Abigail Aguilar present. Díaz. Thank you, Ángela. Angie Abigail. Angie Abigail no está. Bueno. Anne Grisel Marroquín Flores. Anne Grisel. No está Anne Grisel. No. Sí, solo quería poner en mute un microfonito que estaba ahí haciendo interferencia. Brenda María Meléndez. Present. Thank you. Carlos Ernesto Abelar Portales. Present. Thank you. Carmen Elena Hernández García. Present. Thank you. Cecia Raquel Cruz González. Present. Thank you. Veamos, Cristela y el Chechi también, present, ¿verdad? Cristela Ivania Chávez Gutiérrez. Present. Ok, thank you. Dagna Lizeth Rocha Carvajal. Dagna. Present. Thank you. Daniel Stephanie Lorca Mata. Present. Thank you. Edgar David Arita Flores. Present. Thank you. Elizabeth Raquel Rivera Sandoval. Present. Thank you. Eric Javier Martínez Beltrán. Eric Javier. No está Eric Javier. Ever Samuel Acosta Amaya. Present. Thank you. Fátima Guadalupe Soto Hernández. Fátima Guadalupe. Fátima Lizeth Pérez Cristales. Fátima Lizeth. No está. Félix Rodolfo Moncada Maldonado. Present. Thank you. Félix Rodolfo Moncada Rocha. Félix Rodolfo Moncada Rocha. No está. Flor María García Bonilla. Present. Thank you. Helen Esther López Alfaro. Present. Helen Gladys Grijalva Martínez. Present.
Iván Javier Pineda Aguirre. Iván. Present. Thank you. Yvette Lisette Figueroa de Calles. Present. Thank you. Yvonne Patricia Ramírez Hernández. Yvonne Patricia. No está Yvonne Patricia. Ah, ok. Ajá, que yo había visto el nombre. Jairo Alexander Rosales present. Hernández. Present, teacher. Thank you. Yvonne, ¿verdad? Thank you, Yvonne. Then Jairo Alexander Rosales Hernández. No está Jairo. Jenny Marisol Pérez Sánchez. Present. Vaya, chicos. Thank you very much. Ok. Entonces, thank you very much. Les agradezco siempre por conectarse. Yo sé que yo me conecto quizás a veces unos 3 minutos antes, pero pues, me gusta aprovechar ese tiempito para poner todo aquí en pantalla. Y pues gracias también por pues, compromiso. Siempre recordarles, chicos, no falten a sus conferencias. Eso puede hacer la diferencia entre que se le extienda su certificado o no. No falte. Y pues cualquier cosa, do not worry. Enjoy your time. Enjoy your summer vacation, ¿verdad? Trate de avanzar. Si de repente pues hay una cosa que quedó ahí pendiente, do not worry, apúntela. Y tómese su tiempo para disfrutarlo también, ¿ok? And if it is possible to practice, practice. Con lo que yo le mandé, ya tiene una idea cómo puede buscar las cosas también en internet. Así que thank you very much for joining. Ha sido un placer atenderles. Cuídense mucho y espero verlos la próxima semana, ¿ok? So good night and take care. Good night. Felices vacaciones. Bye. Thank bye. You. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night.